Buenas noches, devotas y devotos cargadores, pueblo católico y público en general. Es un gusto para nosotros presentar este magno concierto de marchas fúnebres dedicado a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída del Templo de San Bartolomé Becerra, la antigua Guatemala, bajo la dirección del maestro Saúl Alejandro López Siquivache. Pedimos al Creador que sus hogares estén llenos de bendición y que desde el lugar en que se encuentren escuchando este concierto, les permita transportarse mentalmente al interior del templo y elevar una oración al protector perpetuo de la humanidad por el cese de la pandemia, por el cese de la violencia en nuestro país y por el descanso eterno de los amigos y familiares que ya se encuentran gozando de la gloria celestial. Oremos. A ti, amado Jesús de San Bartolo, quien con tu amorosa imagen ves el duelo de la patria, que padece ante esta pandemia y ante ti se presenta como uno de los 12 apóstoles, este humilde devoto que solamente pide tu misericordia. Jesús del cementerio, que brindas consuelo a todos aquellos que perdieron a un ser amado y en estos más de 100 años de fe y devoción, que desde aquella primera vez impartiste tu bendición, ahora puedo sentirme dichoso de estar frente a ti, mi Señor de la Caída. Al pie de tu calvario estaba un discípulo que te seguía y en silencio fue él quien donó la fosa en la cual venciste a la muerte. Hoy, in memoriam a este acto de amor por tus hijos, recordamos que te quedaste con nosotros en forma de pan y vino. Amén. Escucharemos de Manuel Antonio Ramírez Crocker, Jesús de San Bartolo.
la emotividad a flor de piel, todas esas características que marcan un quinto domingo de Cuaresma de Jesús de la Caída y sus devotos, cuando Cristo tomó nuevamente su cruz, sabía que era necesario sacrificar al Cordero para que nuestros pecados fueran redimidos. Escucharemos una de las marchas arraigadas en el corazón de los guatemaltecos, de Rafael Chávez Torres, El Duelo de la Patria.
Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequé ya mi alma, su culpa confiesa. Mil veces me pesa de tanta maldad. Mil veces me pesa de haber obstinado tu pecho rasgado, oh suma bondad. Yo fui quien del duro madero inclemente te puso, pendiente con vil impiedad. Por mí en el tormento tu sangre vertiste y prensa me diste de amor y humildad. Y yo en recompensa, pecado a pecado, la copa he llenado de iniquidad. Mas ya arrepentido te busco lloroso, oh Padre amoroso, oh Dios de bondad. A continuación del pentagrama fúnebre guatemalteco, escucharemos del maestro Pedro Donis Flores, los 12 apóstoles.
Oh Jesús Nazareno, camino, verdad y vida, creemos que eres la fuente del amor, del perdón y la compasión, ya que sufriendo y muriendo en la cruz, has demostrado que nos amas intensamente. Humildemente imploramos de tu misericordia, nos concedas la gracia de asemejarnos a ti, y en el actuar, haz que unamos nuestros sufrimientos a los tuyos para la santificación y salvación de nuestros hermanos. Contigo llegamos a entender que no estamos solos, sino que todos somos hijos de Dios. Escucharemos del maestro Carlos Enrique Gómez Figueroa, Jesús del Cementerio.
La procesión de Jesús Nazareno de la Caída se encuentra documentada a partir de 1902, cumpliéndose este año 119 años de recorrido procesional, durante los cuales ha impartido sus bendiciones a propios y extraños, quienes lo visitan desde muy lejos para demostrar su amor y su agradecimiento por todos los favores recibidos, y quienes año con año se preparan con el corazón rebosante de alegría. Inspiración del maestro Carlos Enrique Gómez Figueroa, 100 años de fe y devoción.
¿Cuántas veces, Señor, hemos caído y tú estás allí para levantarnos? Cual pastor que cuida sus ovejas, olvidándote de nuestros arrebatos y pecados, haciéndonos partícipes de tu bendición y de tus bondades. En pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me guiará, confortará mi alma, me seguirá por sendas de justicia, por amor de su nombre. Del maestro Brígido Porras escucharemos, Señor de la Caída.
y luego de exclamar, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, exhalaste tu último suspiro. Del compositor Mariano de Jesús Díaz Bueno, escucharemos Al pie de tu Calvario.
Te sepultaron en una tumba fría y sombría. Creyeron que te habían vencido. Qué equivocados estaban. No creyeron en tus palabras y se burlaron cuando dijiste: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. De Santiago Coronado escucharemos su obra cumbre, La Fosa.
Vamos a recordar a los que ya no están.
a los que dejaron esa semilla de fe y devoción, a quienes nos enseñaron por primera vez qué era una procesión, quienes compartieron con nosotros los momentos más difíciles y las alegrías más gratificantes. Hoy los recordamos porque sabemos que sin ellos nosotros no seríamos iguales. Gracias por haberte tomado el tiempo y enseñarme tu marcha favorita, tus turnos predilectos y dejar esta bendita tradición tan arraigada en mí. Cada vez que cargo y escucho tu marcha, eres más que un recuerdo. Tu presencia me acompañará por siempre. En honor a nuestros amigos y familiares que amamos y que han partido a la casa del Padre, de José Manuel Custodio escucharemos In Memoriam.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera parte del concierto dedicado a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída. Los invitamos a que continúen en nuestra sintonía. A continuación tendremos un par de entrevistas con dos personas muy devotas de nuestra consagrada imagen. A venerar a Jesús de la Caída. Y recuerdo perfectamente que a la edad de 6, 7 años veníamos todos los lunes de Pascua con mi familia a ver a Jesús de la Caída después de que había pasado su procesión. Luego, con el tiempo, Guatemala y en toda la República. Pero realmente esto va a depender mucho de nosotros mismos, del pueblo, para protegernos entre nosotros mismos
y saber cuidarnos, porque de lo contrario va a ser muy difícil. Pero ante todo, en esta oportunidad, yo creo que se está haciendo lo correcto para evitar que la gente se vaya volcando masivamente a esta comunidad. Porque imagínense que si se hubiera permitido la visita de la gente acá a San Bartolomé Becerra, hoy en la noche estuviera abarrotado. Y el quinto domingo, el domingo de Pasión, que tendremos dentro de 2 días, la ciudad de la Antigua Guatemala sería visitada por mucha gente, porque sabemos perfectamente que el quinto domingo de Cuaresma es cuando más gente viene a la Antigua Guatemala de todas partes de la República y de otros países que nos circundan. Sí, y es que precisamente de eso le quería hacer un poco el comentario, y es que nuestras y es que el gobierno ha pues restringido algunas actividades de Cuaresma, pero ha permitido que se abran las playas, se abran centros comerciales. Creo que esto es un poco contradictorio. ¿Qué comentarios nos deja al respecto? Bueno, mire, esta situación ya es puramente política. En lo particular, yo creo de que lamentablemente el gobierno ha fallado en la forma en que ha manejado la situación desde el principio de la pandemia. Sin embargo, ellos son los culpables de que tengamos una ola más intensa de pandemia en este momento. Por eso es de que yo creo y considero de que las autoridades eclesiásticas han hecho lo correcto para evitar el desbordamiento de la gente y evitar más contagios. Esperamos, como le digo, de que nuestra gente recapacite personalmente, pues, para evitar aglomeraciones y más contagios. Desde su punto de vista como expresidente, ¿cómo ha visto el crecimiento, cómo ha evolucionado el cortejo procesional desde pues los años que usted estuvo a cargo de la presidencia hasta como el cortejo ha tomado hoy? Miren, esto definitivamente, el cortejo, el magno cortejo de la procesión de Jesús de San Bartolo y de la Virgen Santísima de la Soledad, ha crecido enormemente. En el año 1995, en la primera procesión de nuestro periodo social, aproximadamente contábamos con 2.000 cucuruchos, tal vez un poquito más. Pero con el transcurrir de los años y con el trabajo que todos nos propusimos hacer, se ha elevado considerablemente el número de cucuruchos. Le cuento que en 1998, cuando nosotros entregamos la hermandad a la nueva junta directiva electa, ya teníamos a la procesión de la consagrada imagen de Jesús de San Bartolo en la vanguardia de las procesiones de la Antigua Guatemala en lo que al número de cucuruchos se refiere, porque contábamos ya con aproximadamente 7.500 hermanos cargadores. Sí, y el cortejo de Nuestra Santísima Madre también ha evolucionado desde aquellos años hasta lo que actualmente podemos presenciar el día de hoy. Claro, como le vuelvo a repetir, lo que sucede es de que todas las hermandades hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para elevar el culto y veneración de Jesús de la Caída y de la Santísima Virgen de Dolores. Y cada quien hemos puesto nuestro grano de arena para engrandecerlo cada día más, y ese es el resultado que tenemos en la actualidad. Una procesión majestuosa y digna de nuestras imágenes.
Le agradecemos el pequeño espacio que ha tenido para con nosotros. Queremos que nos deje con un mensaje para toda la feligresía católica que nos está viendo a través de esta transmisión. Pues en primer lugar, agradecer a Dios la oportunidad que he tenido esta noche de venerar a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída y Santísima Virgen de Dolores. A la feligresía no me queda más que manifestarles la dicha que tenemos de contar con estas imágenes y desearles de todo corazón que todos en sus casas estén bien y que para que primero Dios, el año que viene, ya podamos estar presente en las respectivas procesiones. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. A continuación tendremos una breve entrevista con el señor Jorge Mario Silvestre Gómez, ¿verdad? Encargado de la decoración floral de la velación. Don Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto estar aquí ante la venerada imagen de Jesús y ante ustedes para servirle. Muchísimas gracias. ¿Podría indicarnos cómo usted y cuándo realiza los arreglos florales y pues cómo inició esta tradición de venir a decorar nuestras veneradas imágenes para esta quinta semana? Tengo 11 años de estar aquí colaborando con la hermandad, gracias a la hermandad que me ha dado la oportunidad. Se empieza un proyecto con la comisión de alfombra, qué flores se van a poner, se pone a procesión qué va a llevar, para tanto para la Santísima Virgen como para Jesús Nazareno. Muchísimas gracias. Don Jorge, ¿qué sensación, qué sentimiento emana de usted al venir a realizar estos arreglos florales para nuestras imágenes? Mire, es una sensación que se siente muy grande, porque le dan la oportunidad a uno de estar cerca de él también, de decorar lo más que se pueda para que cuando vengan a visitar la velación se den cuenta del trabajo que uno hace. Vemos que pues el día de hoy tenemos a puerta cerrada nuestra velación. Uh-huh. Anteriormente, pues gracias a Dios, teníamos bastante afluencia de personas. ¿Cómo se vive este quinto viernes de Cuaresma a puerta cerrada, sabiendo pues que hay mucha feligresía que está fuera del templo a la expectativa de este concierto de marchas? Pues por el asunto de la pandemia que tenemos, pues tenemos que seguir las normas, tanto que la Vicaría General ha dispuesto, porque mucha gente quisiera entrar, pero lamentablemente no es posible. Tenemos que regirnos por la Vicaría y la Hermandad también para que podamos. Ya el otro año, primero Dios, estaría con las puertas abiertas también. Sí, y quisiera que nos contara también, para el próximo año, pues esperamos, como usted bien lo menciona, poder ya tener en nuestras calles las veneradas imágenes. Hay esa inquietud de seguir sirviéndole al Señor año con año. Esperamos que pues así sea. Supongo que de su parte también está la inquietud de poder venir el próximo año a servirle nuevamente. Exactamente, si Dios nos presta la vida y la Santísima Virgen también, aquí estaremos. Yo estoy aquí también cuando es Corpus, colaborando con los arreglos, precisamente entre 8 días, que es Viernes de Dolores, me toca el huerto dedicado a Jesús también. Sí, sí, claro. Y respecto a los huertos, ¿nos puede platicar también de su tradición? Porque pues sabemos que año con año ha venido realizando el huerto. Uh-huh. Es una tradición que ya tiene años atrás, cuéntenos un poquito respecto sí, a ello. Aproximadamente como 5 años que se empezó a hacer ya las alfombras, desde el inicio. Se empezó que nos daban el tercer viernes para la velación de Jocotenango, pero por la pandemia de hoy nos lo dieron para Viernes de Dolores. Pues yo tengo amigos y conocidos que vienen a ayudarme, tanto a la alfombra como el huerto, como las flores. Nos juntamos todos aquí y hacemos
lo que es para el cuerpo de Jesús. Y fue iniciativa mía, no es para alabarme ni nada, que se le hizo por primera vez la alfombra a la Santísima Virgen, que todo se hacía para Jesús los viernes, pero yo dije, hay que hacerle también a la Santísima Virgen. Sí, es claro. Una de las cosas que me da la satisfacción. Muchísimas gracias. Y como bien lo mencionaba, pues esta tradición reúne a familiares y amigos. Exacto. ¿Cómo lo vive con su familia? ¿Lo acogen? Pues, bendito sea Dios, todos felices, porque no es, como dicen ellos, la oportunidad de estar aquí en la iglesia sirviéndole a Él. Es un día, porque nos llamamos un día, dedicado a Él. Ahí sí que dedicó a Él, vienen ya, como les repito, vienen amigos, hacer alfombra, otras personas traen fruta y todos nos reunimos. Y lo bonito después es comentar cómo nos quedó y ver, y impulsarlos para el siguiente año también para seguir. Muchísimas gracias. No. Quisiera que pues nos dejara un pequeño mensaje para la feligresía católica que nos ve a través de esta transmisión. Pues pedirles a todos que por favor nos cuidemos, que es lo principal. Si no podemos salir, no salgamos, porque como dijo el señor expresidente, el gobierno dio libertad para ir a los puertos. Es cierto, ¿por qué no nos dio a nosotros? Pero tampoco no es posible. Tenemos que cuidarnos para el próximo año estar listos para Jesús y la Santísima Virgen. Muchísimas gracias. Le agradecemos pues la presencia para con nosotros, esta entrevista que pues esperamos que allá desde donde nos están ustedes sintonizando haya sido de su agrado. Pues vamos a dar seguimiento en unos minutos al concierto de marchas dedicado a nuestra venerada imagen. Muchísimas gracias, señor. Muy amable. Carlos, ya estamos pues en la quinta semana, ya hoy quinto viernes de Cuaresma, tendríamos hoy pues a puerta abierta nuestra iglesia, pero pues por temas de pandemia sabemos que no es posible, ¿verdad? Sí, es cierto, tocará este año llevar a Jesús Nazareno a la calle de nuestros corazones. Entendemos también el sentimiento de la gente, muchos quisieran estar acá adentro, pero por cuestiones de salud y siendo obedientes con lo dictado por el ministerio y por nuestras autoridades eclesiásticas, pues tenemos que estar solamente nosotros acá, ¿verdad? Pero sí, los sentimientos a flor de piel, es un sentimiento indescriptible, la verdad, estar acá adentro. Sí, y recordemos pues que el significado del altar de velación del día de hoy es ese mensaje que nos quiere dejar Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y pues nos llena el corazón y nos llena de fe saber que Dios está con nosotros. A veces por el trajín del día, por el trajín de las cosas que hay que hacer en la casa, en el trabajo, nos olvidamos de que Dios está con nosotros día con día, ¿verdad? Sí, así es, César. Debemos de recordar que Dios ha estado con nosotros, que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel durante toda esta temporada de pandemia. Y que debemos de seguir llevándolo en nuestro corazón, siempre con la fe puesta en el Señor. Como hace más de 2000 años, al igual que el centurión al pie de la cruz, tus siervos exclamamos: en verdad, este es el Hijo de Dios. Tú, como fuente de vida eterna, amorosamente te encaminas al Calvario, sobre los hombros de tu escuadrón de romanos, quienes al igual que todos tus devotos, elevan plegarias y oraciones a su Jesús Nazareno de la caída. Cada día de este largo caminar en la vida ha estado Dios con nosotros, el Padre que nunca nos abandona, y en los ojos de la consagrada imagen de Jesús de la caída, Rey y Señor, imploramos por los amigos que partieron a través de su recordación. Que este domingo, al no escuchar las notas de las elevaciones de Cristo en las calles de tu amada Antigua, a la distancia cada devoto en sus oraciones, pueda sentir la mirada del Nazareno que observa a su amada oveja, la oveja de Jesús de San Bartolo. Escucharemos de Pedro Donis Flores, el centurión.
cómplice de ese cruel suplicio, al pie de la cruz, esperabas que la sentencia se cumpliera, sin saber que ese día encontrarías la redención eterna, que esa agua que brotaba del costado de nuestro Redentor sería el inicio del camino hacia tu salvación. Del maestro Héctor Alfredo Gómez Varías escucharemos Fuente de Vida Eterna. Thank you.
el quinto domingo de Cuaresma, 5 de abril de 1987, previo a la procesión de la consagrada imagen, Monseñor Ramiro Pellecer consagró a la imagen de Jesús Nazareno de la Caída, diciendo las siguientes palabras: por esta sagrada unción, con el santo crisma consagramos a la venerada imagen de Jesús Nazareno de la Caída, de San Bartolomé Becerra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De Manuel Antonio Ramírez Crocker escucharemos Escuadrón de Romanos.
Dulcísimo Jesús Nazareno, Señor y Redentor mío, auxilio de los pobres y necesitados, te amo y reconozco tu gran sacrificio por mí, oh mi amado Jesús Nazareno de la Caída. Por los siglos de los siglos, bendícenos. Recibe mi oración y ruego en tu sagrado corazón y dame bendición con tu brazo poderoso, ese que soportó el peso de tu cruz y que ahora me ayuda con el peso de mis pecados. A continuación, las notas de Jesús Nazareno de la Caída del maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker.
Jesús, tú que eres manso y humilde de corazón, caminas hacia el Calvario para ser clavado en tu cruz. Sé que yo soy un pobre pecador, la causa de tu dolorosa pasión. Te alabo y doy gracias porque por amor recibiste sobre tus hombros el madero de tu suplicio, para expiar en él mis pecados y del mundo entero. Perdóname, oh buen Jesús. Del maestro Héctor Alfredo Gómez Varías, escucharemos las notas de la sentida marcha Dios con nosotros.
coronado de espinas, golpeado, ensangrentado y humillado, no dijiste nada. No enviaste a tus ángeles a cuidarte. Estabas dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Y con tus últimas palabras, pediste a tu Padre que los perdonara, porque no sabían lo que hacían, demostrando que te hiciste hombre para traer al mundo la paz y el perdón. A continuación escucharemos Jesús de la Caída, Rey y Señor. Thank you.
Señor San José, así como en sueños el ángel te reveló la voluntad de Dios, ruega para que también podamos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hoy, confiado en tu preciosa intercesión, te consagro las alegrías y tristezas de cada día. Te consagro mi vida, mi casa, mi familia y mi trabajo. Del maestro Mónico de León escucharemos Recordación.
camino empedrado, tu rostro ensangrentado, la cruz en tu espalda llevaste por mí, al destino que fuera, el perdón de mis pecados. Amado soberano, hoy camino junto a ti, por todo el dolor que te causé, Señor. A tus pies humildemente me postro en adoración. Llámame a tu lado, amado soberano. El camino de la cruz contigo quiero andar. De la inspiración de Antonino Odo, escucharemos las sublevaciones de Cristo.
Concluiremos este concierto con la marcha arraigada en el corazón de todos los devotos de Jesús Nazareno de la Caída. Cuando escuchamos esta hermosa composición musical, no tenemos más opción que pensar en Jesús de San Bartolo y lo que significa este glorioso quinto domingo para todas sus ovejas allí conglomeradas. Esta obra maestra del compositor Rafael García Reynolds se caracteriza porque solamente es interpretada un turno antes y un turno después de sonar la marcha oficial de Jesús de San Bartolo. Nos traslada a ese momento donde Jesús inicia su camino y nos lleva un instante hasta el final de un recorrido más. Por años la aldea, sus vecinos y devotos han adoptado a esta como la marcha que identifica a todos los que seguimos los pasos de Jesús. Escucharemos ahora de Rafael García Reynolds, La oveja de Jesús de San Bartolo.
oración. Señor, toma en esta noche mis cansancios, aquello que me agobia y pesa en el corazón. Tu paz necesito, tu presencia que me fortalezca, tu amor que me consuele, tu espíritu que me sosiegue. Extraño mis ratos de oración contigo. No permitas que las actividades del día me alejen de ti. Amén. Queremos agradecer la atención brindada a este concierto en honor a nuestra consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída. Pedimos a Dios por el cese de esta pandemia y que la paz reine en el corazón de todos los devotos y devotas cargadoras. Confiados en tu promesa, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos preparamos espiritualmente para recibirte en nuestros hogares. Nosotros no podemos venir a visitarte, pero estamos seguros que tú vendrás a visitarnos. Feliz noche y bendiciones.
Esta fue una transmisión en vivo. Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Caída y Santísima Virgen de Dolores, Templo de San Bartolomé Becerra, la Antigua Guatemala. Quinto Domingo de Cuaresma, Domingo de Lázaro.